Estos chicos así alucinados, los del burro, son los chicos de la orquesta Mayanet, así se llaman. Son de Mayarito, un pueblo a 3 kilómetros de Sullana, Piura. Así es. Todos piuranos, ahí están todos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y tú eres el galán del grupo. No hay galán, todos los muchachos ponemos de nuestra parte para que la orquesta... Claro, somos 5 vocalistas que integramos la delantera, como se dice. No, pero este te gana, pues, en karate. En cacharro, en cacharro, tú sabes. Hay que vender, hay que marketear, claro, porque si no nadie te va a ver, pues, ¿no? Un poquito. Ya, tú tienes más o menos que pegarla así del galán, pues. También acá, señores, sin galanazo. A ver. Galanazo, porque... Galanazo, así es, Magali, trabajando con los muchachos, haciendo... Porque ahora tú sabes, ¿no?, que los que cantan, todos de las orquestas cumbiameras se han puesto de moda. Bueno, sí, gracias a Dios. Se divorcian, se separan, tienen trampas, todo. Bueno, especialmente lo que son pepones. Así es. No, todos. La cuestión es que llega la fama, ¿ya? Pero ahora queremos que ustedes se presenten. Tienen 4 años de formado, pero hay una canción que se llama Una Aventura Más, que es compuesta por un integrante del grupo y que ellos están haciendo conocida en las radios y la gente ya la corea. Así que con ustedes, Mayanet. Déjame decirte, mira, que vamos a tener el honor de estar en el primer Festival Mundial de la Cumbia, que se va a celebrar el día 20 de septiembre, donde van a estar muchos artistas de Sudamérica. Ya, pero primero tienes que mostrarme por qué vas a estar en el Festival Internacional de la Cumbia. Vamos, ¿ya? Perfecto. Tú ya no estás donde
estabas junto a Cristo y solo fui. Canta bien, canta bien, canta bien, está muy bien. Bueno, chicas, ¿qué tal las chicas? ¿Les han parecido? Bueno, ellas no lo van a acompañar en sus presentaciones. ¿Cuándo se presentan ustedes? ¿Cuándo y dónde se presentan ustedes? El día de mañana estamos con la linda gente de Satipo y el día sábado con la gente de Villa El Salvador en el local El Bosque. Mira, ve una aventura más, ve al toque ya. ¡Qué barbaridad! Gladys, ¿dónde te presentas tú, por favor? Bueno, yo soy bien el tequila, así que bueno, teléfonos para contratos, mejor no los digo porque muchos molestan. Ay, ay, ay. ¿Y tú, Elvira? Bueno, al 12 y 3 5532, Nenabel, mi calzado, Nenabel. Y un saludo para Eric Raus. Los piuranos, ¿verdad? Que son bravos, ¿no? Mira mi calzado, pues está lindo. Ya, perfecto. Está bonito, está bonito, está bonito. Muchísimas gracias, chicos de Mayanet. Deben tener ellos, esta canción está pegando muchísimo. ¿Quién es el autor de la canción? Va a ser el maestro. Ah, es el maestro Noles. Él era el creador. Así es, Magali. ¿Ah? Que te peine, dice. Un poco de sopladita, dale. Uy, Dios mío, empezamos, por favor, mejor vámonos a un corte y retornamos. Gracias.